seals are good. Oxygen's good. Just do what you did last time, and you're fine. Follow my one simple rule. Hela, what's my one simple rule? Listen to Lynn. Boss lady knows best. Exactly. Listen to me. Mining's just like any other job. Go steady, go safe, go home with a pocket full of credits at the end of the day. Yeah, totally. It's just like, I work in the Stardock. Except, with more cave-ins, lasers, and accidental dismemberment. Very helpful. Thank you. You're gonna be fine. Your first outing was solid. And, you know, let's be honest, it ain't exactly astrophysics. That's why I keep him around. Good pep talks. Yeah. And the fact that I can pinpoint a helium deposit from 300 meters. Not untrue. A shame we won't find any down here. But the metal deposits alone should pay for our own helium. Hell, after this, we'll have enough jump fuel to bounce from one end of the settled systems to the next. Hey, more minerals, more money. And so the cycle repeats itself. Just no more unauthorized jumps in the house for room space, okay? He's just a big baby. There are worse lives. You know, most Dusties don't even make it this far. I have a good feeling about you. Right, group hug now or at the end of the shift? One of these days, Hela, I am going to leave you behind. Promises, promises. Okay, let's see what we've got. How are we on time? A little longer. Grab some samples? Always. But not you. Check on Isabel. Make sure she eases up on the breach. I don't feel like getting buried alive today. Roger that. Remember, Dusty, keep your breathing steady and never take that helmet off down here. Oxygen processors don't extend this far. Yeah, because God forbid we drill on a rock with a breathable atmosphere. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Ultra y esto es Starfield, como habréis adivinado. He hecho un comienzo un poco extraño. No sé si se verá, espero que se vea toda la intro. Y nada, vamos poco a poco a empezar. No sé si aquí estaré bien o molestar para algunos controles, pero si no, ya me moveré de sitio. Bueno. Pues nada, vamos a darle caña a Starfield, que la verdad es que se ve bastante bien. Ha habido un pequeño corte antes porque estoy yo mirando un poquito a ver si la tarjeta se muere o no se muere, pero de momento va bastante bien, de sobra. No me quiero ir. Y eso que no tengo una última generación, ¿eh? Es una pobrecita, una 2080 Ti, que en su día era pepino, pero ahora ya, pues no tanto. Ya veremos. La verdad es que se ve espectacular, ¿eh? Se ve muy bien en 2K. Han estirado el motor, este motor gráfico que tiene ya 18 años, que se dice pronto. Lo han estirado, vamos, más que si fueran un artista de cine operado. Le han estirado así la piel. Que ya no puedo, yo no creo que ya puedan estirarlo más porque se ve súper bien las texturas y tal. La verdad es que no defrauda. Luego habrá zonas que tengan mejor textura y otras que tengan peor textura. Eso tenerlo en cuenta. Pero de momento, esto que es el inicio, será lo más cuidado. Está muy guapo. No defrauda. Ay. Se siente muy Fallout, ¿eh? Se siente muy Fallout. Perdón, voy a hacer un pequeño ajuste. No, esto no es... ¿Dónde está sonido? Efectos, música... Música vamos a bajarla siempre un poquito... Bueno, está bajado ya. Pero vamos a bajarlo un poco más. Porque la música a veces se sube mucho. Pisadas, idiomas. Lo vamos a poner en castellano, que supongo que os gustará más, aunque en castellano la única pega que vamos a tener es que... ¿Cómo va la extracción? Ahora mismo es mínima. Algún destello, pero débil. ¿Qué opinas? ¿Seguimos esta ruta? No, la verdad. No merece la pena el esfuerzo. Y... a ver.
Y creo que... A ver. Idiomas... Subtítulos... Bueno, los diálogos por si acaso. Así, yo creo que en ese momento lo dejamos así. Vamos a darla por finalizada. ¿Por qué no vas a aquella beta grande que miramos? Voy a ello. Nada, gráficamente la iluminación y todo está guapa. Está bastante guapa. Te toca, Topo. Caja del cortador. Ah, vale. ¿Esto qué son? ¿Balas o qué? No. No puedo pillar nada más. Cargadores. No puedo pillar nada más. No me dejan. Vale. No sé si jugarlo con mouse o con mando, ¿eh? Estos juegos a veces piden mando, ¿eh? Me da a mí, a ver. Matar. ¿Tienes a otro al que molestar? ¿Pero a ti qué te pasa? Oye, cuidado. Estoy siendo malo. Berilio. Berilio Sphere. Antes de que me apetezca hablar contigo, pero tío. Es un borde. A ver si te apetece ahora hablar conmigo. ¿A ti qué te pasa? Oye, cuidado. Cuidado. ¿A ti qué te pasa? ¿No te apetece hablar conmigo? Mira, ahí. Ahí estás bien. ¿Qué postura se ha quedado? Que ahora te apetece. Bueno, no va a hacer nada. Vamos a dejarlo ahí. No me puedo robar nada de la mina esta, ¿no? Te vienes conmigo. Vuelve con la supervisora Link. Aquí no hay nada, ¿eh? No se puede pillar nada. Está todo atornillado al suelo. No tengo nada en la ranura. Lo que buscamos aparecerá como una anomalía. Al menos es lo que me dijeron. No tengo yo linterna. Me mandó linterna. Tranquilo, es un trabajo más. Vamos. Por aquí me puedo caer. Coño, sí, me he caído. Ya que lo valiente, ¿eh? Explorando. No veo ni con el láser. No veo nada. Y ahora ya la he liado. La he liado parda. No, menos mal que han pensado en todo. No puedo saltar, ¿en serio? Pues entonces me he quedado aquí ya. Me he quedado ya para siempre. Muero aquí. Muerte en la gruta. Ah, no, ostras, por aquí, justo por aquí. Menos mal. Ahí había como una pared. Esto ni me buscan ni nada, ¿eh? Pasan de mí. Ah, LB. Ah, vale, era mantener pulsado. Ya decía, ya he tocado todos los botones y no tengo linterna.
Coño, pues me lo podías haber dado antes, ¿eh? Aquí no veo ni... ni mongers. Mira. Va a coger un poco más. O sea, que me paguen un poco más de dinero para comprarme la nave. Madre mía, vaya hostia, mano. Vaya hostia. Aquí veo cosas. Este no... Hola. Vamos a dejar que se recarga un poco el láser. Vale, aquí parece que hay algo. Caleumita. Uf, ahí ya no me ha... ¿Este o no? Y que sea así gordito. Es que no se sabe si es... si es looteable o no, ¿eh? No tiene ninguna indicación de nada. Ah, mira, este es el... Caleumita. Se me acabó la pila. A ver. ¿Y el inventario? Tengo inventario, ¿eh? Uy, aquí pasan cositas raras. Explora la caverna. Y por aquí... Uy, tiene mucha... Aquí más caleumita. Sí. Eso no se puede... No se puede hacer nada. Bueno, vamos aquí, que es donde nos indican desconocido. Bueno, nos han dicho que no es caleumita esto. Va. Uy, esto parece un algo alienígena, ¿eh? Loco. Menudo viaje. Menudo viaje, me he ido a otra galaxia. Ya veremos. ¿Sabes quién es? Ya veremos. El nuevo fichaje de armas. Bueno, nunca ha estado bien, o sea que no va a haber mucha diferencia. ¿Te suena esto de algo? Ah, vale. Ahora me puedo cambiar. De hecho, biométrica. Están bien los modelos, ¿eh? Morena. Voy a hacer una tía. Yo siempre, los juegos del espacio me hago tías. No sé por qué.
14. Una abuela. Ustedes son abuelos. Abuelos, ¿no? Déjate. Quiero vivir un poco más. Son caras un poco de cómic, ¿eh? Son con rasgos muy exagerados. Lo cual es gracioso, no deja de ser gracioso. Y esta parece influencer. Influencer, nos hacemos un influencer. El ruido del disco duro de los años 90 o antes. Hemos visto todo esto, es un poquito asiática. A ver. Esta, bueno, la cara un poco me. A ver. Esto no está mal. Todo es un poco mezcla entre. No es tampoco muy racial. No sé si luego os modificará algo más. De biométrica. O sea, simplemente. O sea, son ya como prehechos. No te deja cambiar nada. A la cara luego, vale. A un trasfondo. ¿Dónde está? Ah, vale, que no quiero. No quiero terminar. Quiero. A ver, esto. Complexión. Delgadez, músculos. ¿Esto cómo va? Tipo de cuerpo 1, tipo de cuerpo 2. Ah. Un chico, ¿no? Así. Vale, pues supongo que es estilo de caminar, ¿no? Espérate que quiero ver. Como caminar de hombre, caminar de mujer, supongo. Uno de piel. Muy, muy hecho, poco hecho. ¿Cómo quieres la hamburguesa? A ver. Uf, muy oscura, ¿no? Si no, no se nos va a ver en el espacio. Vamos a ponerlo más clarita. Y como nos perdamos, estamos fucked. Por eso los trajes de astronauta son blancos o naranjas. Porque se ve mucho mejor con el contraste de. Con el fondo negro del espacio. Pero bueno, en este caso no hay problema porque vamos con traje. O sea que. Pero no deja de ser un plus también, ¿eh? Que tu piel sea clarita, se te ve mejor en el espacio. Vale. Vamos a hacerla así. La cara y el pelo, no sé si se nos dejará. Y el tema del músculos y esto. ¿Esto cómo se modifica? Aquí, vale, vale. Delgadez. Músculos. Tampoco la vamos a hacer ahí súper forzuda, ¿no? A ver. La astronauta que le gustan las hamburguesas. Míralo, qué tipín tiene. Me gusta un poco fit a mí, ¿eh? Yo, diréis lo que queráis, pero soy más de cuerpos fit. Así, a ver. Y vamos a hacer un. Así es entre gorda y delgada. Sí, muy delgadita. Muy delgada, tío. No tiene casi cintura. Parece una Barbie espacial. Y culo carpeta. No, así no, tampoco. Nos vamos a pasar. Y músculos. Vamos a hacerla musculosa. Así entre delgada y musculosa. A ver. Un poco te creas que hay mucha diferencia. Si está bien. Vamos a intentar un poquito musculosa porque. No sé si esto luego influye en el. En que puede transportar más peso o qué, pero. Este fuerte que en el espacio le va a hacer falta. Músculos y así menos músculos. O como. ¿Cómo va? Menos. Más músculo, menos músculo. Músculos. Al final le cambia un poco la. Incluso los hombros, ¿eh? Así sí que cambia, ¿eh? ¿Y fijáis los hombros? A ver.
Así es menos exagerado y así es muy exagerado. Pues está delgadita, pero no. Glutón escurrido, no. Y así igual me estoy pasando. Yo creo por aquí. Ese es el punto. El punto. Otros músculos no se pueden. No se pueden. No se pueden poner, ¿eh? Esto no es un juego de. De waifus. No es el Genshin Impact. Para que. El que quiera eso, que vaya. Que vaya a ver otros juegos. Bueno, vamos a la cara. A ver la cara. Tono de piel. Joder, ya los hemos cambiado 20 veces el tono de piel. Pues por si acaso te arrepientes. Dices, no, pues un poquito más. Yo creo por ahí va bien, ¿no? Más o menos. Un poco morena, tampoco me importa. Tono de piel. Lo que no sé si nos dejarán cambiar. Cuadrada, delgada. A ver. ¿Esto cómo va? Cuadrada. Y parece para hacer gigachat versión femenina. Redondita. Bueno, así mejor. Ancha. No, así parece demasiado delgada. Así parece muy, muy cromañón. Ancha y delgada. Así parece demasiado epiblast. No, un poquito neutra y redondita. Le queda mejor, ¿no? Como chica le queda mejor. No sé, igual me he pasado, ¿eh? Igual es demasiado. Así le sale mucho la mandíbula. Ahí, yo creo. A ver, pelo. Pelo le pone. Ah, sí, el 1. El, tendría que ser el 0. 0, calva. 1, un poquito más de pelo. A ver. ¿Ves? Mira, más o menos lo que dices son 2, un poquito más. Recluta batoso. Este, mira. El trap, esta es trapera o así, ¿no? O no sé de qué género musical. El CR7, CR7 más tal. Estos son muy de chico, ¿no? Esto ya. Trencitas espaciales, muy cómodo para no tener que ducharte en el espacio, porque ducharse en el espacio es muy complicado. Bueno, aunque también calva también es más cómodo, pero bueno. Rastas en espacio no lo veo, ¿no? A no ser que mejore las duchas. En el futuro, todos muy de chico, todos. Estos son de chica, pelo corto, con moño. A ver. No sé, ¿no? Esto también, bueno, no mola bastante. Este, bueno, este es muy Whitney Houston. Tras este, madre mía, la pasó en el pelo, se la quemó con el láser. ha ido una peluquería de mala reputación y se la han quemado. Bueno, vamos a ver. Me gusta estos así estilo taku, me gusta un poco, ¿eh? Es muy futurista. Tiene que ser algo futurista. Este, bueno, este es más Jackie Chan. Y este también es un poco mafia, la mafia asiática. No importa. A ver. Vamos a probar este color. Es lo que quería yo, es el color del pelo. Vale, ese sí, un color, eso es. Ahora, ¿qué colores tenemos? Blanco no, porque si no la llamaremos la madre de dragón.
naranja. Azul, bueno. Este es un rosa más intenso. Otro azul también que está, no está mal. No tenemos. No hay muchas selecciones, ¿eh? Está muy limitado. Vale, pues dentro de las que hay, yo creo que me gusta o este. Es que rosa. Me gusta el naranja, yo creo. Muy llamativo. Fuego. La mujer de fuego. Vamos a intentar. Vamos a buscar otro pelo. Porque este igual. Es que este queda ahí como medio calva, ¿no? Por el lateral. Es un poco extraño. Aquí no se ve tan naranja en este pelo. Este es muy de Fallout, ¿eh? Esto es de los años 50, ¿eh? Este peinado, a mí no me fastidies. Esto es del futuro. Este, bueno, queda así como muy moderna. Que las chicas con pelo corto no soy muy fan yo, ¿eh? No importa. Un poco, pero no queda mal, pero es un poquillo. No, vamos a probar algo de esto. Años 50. Bueno, esto está mal. Sí. Rebelde y casual a la vez. Es que este le hace una cara muy rara, tío. O sea, el peinado no me disgusta. Pero le hace una cara rarísima. Y este, bueno. Bueno. A ver. Entonces estamos entre este. La cosa es que este es muy normal. Bueno, dentro de que es bonito. Es como muy normal. Este me gusta por lo extravagante que es. Queda muy futurista del espacio. ¿Y qué más? ¿Qué vamos a hacer? Y luego estos son así como muy. Bueno. La punky espacial. Este es años 50 espacial. Fallout espacial. Es muy Fallout 4 este peinado, ¿eh? A mí no me fastidies. A ver. Este bueno. Yo creo que al final que hemos dicho queda un poco raro, pero es que yo creo que lo bonito es eso, que queda raro, ¿no? A ver, los ojos. Buah, no quiero tocarle demasiado los ojos porque vamos a ir con lo mainstream. El tema es el color de ojos se podrá cambiar. No te cambia el color, te cambia otras movidas. Ojos más raros, ¿no? ¿Vale? Como. Así está como envejecida. También, madre mía, vaya ojos. Estos no están mal. A ver. Aumentar, reducir, atrás, adelante, abajo, arriba. Vamos a ver. Reducir, aumentar, no. Grandes, ojos grandes. Atrás, adelante. ¿Listo? Es que se le echan más para atrás los ojos o... No veo mucha diferencia. De atrás adelante. Vamos a dejarlo en medio, pues acá. Abajo o arriba. Más abajo, más frente. Más arriba, menos frente. Vamos a dejarlo un poco intermedio. Mezclas de formas. No, esto déjalo. No, ¿qué hace? No, vale, tres.
Bueno, estos son como asiáticos, ¿no? Ojo de China. Ojo de China. A ver, ¿y estos? Torradas. Buah, estos son de vieja. Estos, bueno. Yo creo que es un poco efecto maquillaje, ¿no? Ah, pero se me ha quitado los ojos de China. ¿Qué ha pasado aquí? Estos no eran. Estos son los ojos de China más... Ah, es que se quita. Yo puedo poner... Esto con esto. Vale, me gusta, ¿eh? Me ha quedado... Pensaba que iba a hacer... Digo, empiezo a tocar los ojos... Me quedo aquí solo, ¿eh? Me sale un monstruo. Porque hay veces que, como no sepas utilizar bien los controles, lo único que no me gusta es los... O sea, y el color de ojos no se lo puedo cambiar. No puedo cambiar el color de ojos. Muy mal, muy mal. A ver. Artista. Gracias a tus conocimientos de anatomía y tus manos firmes y hábiles, podrías hacer carrera en cirugía. O sea, es artista de la medicina. Ah, mira, medicina. Biología. Persuasión. Persuasión me interesa, ¿eh? Cazabestias. Aptitud física, balística, gastronomía. Hacer recompensas, pilotaje, control de puntería, formación mochilera. Pues que todo es súper interesante, ¿eh? Me mola todo. Me mola todo. Y no. Claro, sin querer. A ver. Recompensas. Cazabestias, cazarrecompensas, chef. Suministros. Bueno, no está mal. Cazarrecompensas. Armas de misiles. Vale. Sigilo, ojo, ¿eh? Divergente, seguridad. Robo. Bueno, esto mola también, ¿eh? Qué persuasión me interesa, ¿eh? Pero es que me interesa todo, tío. Claro, esto me imagino que nos dará unos skills de principio y luego tú puedes ir desbloqueando otras cosas. Esto yo creo que es lo básico, ¿no? Geología para poder minar, medicina para poder curarte y persuasión. Esto está muy bien. Cibernético, medicina, seguridad y láseres. Colonizador, geología, sondeo. Diplomático, comercio, persuasión. Economía importante, ¿eh? Explorador. Granuja espacial. Pistola, pilotaje y persuasión. No está mal. Gangster. Escopeta, boxeo, robo. Vale. Industrial. Persuasión, seguridad. O sea, me gusta cómo han agrupado las cosas, ¿eh? Industrial, persuasión, seguridad y métodos. Vale. Proyectos más rápidos. Esto es para hacer. Para construir cosas, ¿no? Para el tema del crafteo. Hostia, pues yo al final no sé qué elegir, ¿eh? Lo elegiría todo. Mercenario. Duelista. Médico de combate. ¿Va? Peregrino. Y puerta, esto es puerta. Es como portero de discoteca, ¿no? Así.
Aprendiste la mayoría de las trifulcas sin víctimas mortales. Ah, vale. Pueden resolverse de dos maneras, con un buen gancho derecha o con más seguridad en la puerta. Muy bien. O sea, es como combate manual. Combate cuerpo a cuerpo. El monje. El monk. Vale, soldado. Balística. Proyectiles de alta velocidad. Transportista. Vale, bueno. Xenobiólogo. Vale. Xenobiólogo. No he encontrado. Esto, ¿cómo que no he encontrado? Ah, no hay información de tu vida pasada. Ah, vale, por eso no he encontrado. Decía yo, ¿qué ha pasado? El primer bug, no, es así. Un error administrativo, una eliminación. Ah, es como si fueras un agente secreto. Pero vamos, tampoco tiene pilotaje balístico y bienestar. Solo tú conoces tu pasado. Soy el cocinero, ¿no? Como la película de esa de Jean-Claude Van Damme. Que resulta que era un agente secreto en vez de un cocinero. Aquí habla y el camino que vas a recorrer. El aquí y el ahora. Vale. Pues vamos a ver. Vamos a empezar con lo más... Es que quiero algo que tenga... Yo creo que persuasión va a ser muy necesario. Este me atrae bastante también. Pero iremos subiendo... Y este. Ciber... Es que al final estos... Estaría bien poderse hacer una medida. Seguridad, sigilo y robo. Importantísimo, pero no tiene persuasión. En la granja espacial no tiene robo. Gangster no tiene persuasión. Diplomático sí. Esto es lo bueno, que tiene persuasión y comercio. Me interesa. Comercio es importante. Importante. A ver, medicina, persuasión y medicina es interesante. Esto me gustaría. Pues vamos a ir subiendo todo al final. Organizador diplomático, comercio y persuasión. La salud general incluso prolongando la esperanza de vida. Esto se llama más constitución, ¿no? Vamos a ir por diplomático, por probar, a ver qué tal. Espérate, no lo he elegido. Ah, no lo había elegido, vale. Esto lo hemos elegido, ¿no? Es que todo lo demás... Elige automático menos esto. Esto hay que darle OK. Vale, vamos a elegir esto, pero subiremos otros rasgos, ¿eh? Porque hay rasgos interesantes también. Apego filial. Si embargo les enviarás automáticamente el 2% de tus créditos todas las semanas. Ah, vale, estos. ¿Y para qué quiero ir a visitar a mis padres? ¿Para que me hagan la comida? ADN extraterrestre. Más salud y oxígeno, pero los objetos de curación no son tan efectivos.
Vale. Te criaste adorando la gran serpiente. Los saltos gravitacionales te proporcionan un aumento temporal de sal y oxígeno, pero ambos bajan si no haces saltos con regularidad. Es como una adicción. Vale. Y esto no sé qué. No sé qué. O sea, pierdes un 2% de dinero y a cambio ves a tus padres, pero que te da algún bufo ver a tus padres. Capataz. Cuando encuentres con la tripulación con experiencia en cierto sistema de la nave, este se reparará del todo automáticamente cuando se. Si cuentas con tripulación con experiencia. Ah, mira. En cierto sistema de la nave, este se reparará del todo automáticamente cuando se intervenga baja el 50%. Por otro lado, te cuesta el doble contratar tripulación. No. No me mola. Tiene mucho de bufo, tiene esto, ¿no? Colono Free Star. Tienes opciones de diálogo especiales del colectivo Free Star. Y mejores recompensas en algunas misiones de facción. Sin embargo, la recompensa por delitos que pagan otras facciones aumenta en gran medida. No se puede combinar con rasgos de otra religión. La recompensa por delitos que pagan otras facciones. O sea, por tu cabeza, se supone. Este me puede gustar, ¿eh? Aunque tenga... del espacio. Vamos a poner este momento. Tu cuerpo se ha aclimatado al espacio. Aumenta cuando estás en el espacio. Disminuye si estás en un planeta. No puedo convertir. Hostia, es que no sé si vamos a estar más en el espacio o en un planeta. Porque en el espacio vamos a estar, pero en planetas también. Empatía. Tienes una conexión profunda con los sentimientos de otros. Si realizas acciones que le gustan a tu compañero, aumentará tu efectividad en combate. Por otro lado, realizar acciones que no le gustan tendrá resultado opuesto. Ya, y que le gusta y que no. Bueno, no vamos a ser muy malos, pero un poquito de robar seguro que robamos. Y matar gente, pues posible que también. Con lo cual este quizás no nos conviene. Alguien le ha puesto precio a tu cabeza y es algo de dominio público. De vez en cuando te toparás con mercenarios armados que intentarán matarte. Pero cuando te acorralan, das lo mejor de ti. Infliges más daño. Vale. Extroversión. Tienes dos de cuando realizas esfuerzos consumes menos oxígeno. Para hacerlo en compañía humana. Pero más si los realizas en solitario. No sé, lo voy a combinar con extroversión. Bueno, esto es para tener compañeros. Pero claro, en compañía humana, ¿a qué se refiere? Compañeros. Sí, claro. Compañeros del juego. No hay multijugador, o sea que. Bueno. Esto podría estar bien. Iluminado de toda la vida. ¿Qué crees? Los Illuminati. Tienes acceso a un cofre especial lleno de artículos de la Casa de la Iluminación de Nueva Atlántida. Pides el acceso al cofre de Sanctum Universum. O sea, o soy de los iluminados, o soy de introversión, perteneciente al CEU. Claro, pero ¿quién? Claro, es que las CEUs, ¿quiénes son? No tengo ni idea. Esto es Free Star. Es que tampoco me quiero hacer de una facción sin conocer las facciones. Es un poco... Rata callejera. Vale, estos son todo facciones. Tierra firme. Disminuye si estás en el espacio. Pero en el espacio me parece que no vamos a estar mucho, ¿eh? Me da a mí. Me da a mí que no. Resto. Universal de toda la vida, ¿te crees? Viviendo en sueño. Después de un casoplón de lujo personalizable en un planeta pacífico. Por desgracia, viene con una hipoteca de 125.000 créditos en Galbank. Y hay que ir pagando cada semana. Joder, ya me han fastidiado. Ídolo venido. Llama la atención de un molesto admirador que aparecerá de vez en cuando y te dará la tabarra sin parar. Es lo positivo. Se unirá a la tripulación de tu nave y te hará regalos. O sea, pues mira, este me puede venir bien. Vivienda no está mal, ¿eh? A ver, extroversión, hemos dicho que...
Vale, tierra firme. Hostia. Hipoteca, ¿eh? No sé si nos dará, ¿eh? Pero también montar la casa desde cero molaría también, ¿eh? Yo creo que lo vamos a dejar así. No vamos a tener vivienda. Total, ¿para qué queremos vivienda? Si vamos a estar por el espacio todo el rato. Nuestra vivienda va a ser nuestra nave. De todas maneras, intentaremos hacernos una, pero de cero, con nuestras propias manos, trabajando el barro de la tierra de los planetas, como un gigachat verdadero. Creo que no hay más. Nombre, jugador. A ver, espérate. Nombre, por supuesto, Ultra. Pronombre y no pronombre. ¿Eh? Pronombre, señora Ultra. Ah, no, ella, vale. Vale, confirmamos. Y creo que ya hemos terminado, ¿no? No me acordaba. Del cuerpo diplomático, ¿no? Si has acabado aquí, le habrás dicho lo que no debías a quien no debías. Vete a saber. Tienes la muestra. El cliente está de camino. Luego nos pagarán a todos. ¿Te acuerdas de algo de lo que pasó? Había como luz y música. Era increíble, como un sueño, una visión. Entré en un túnel y todo se desvaneció. A ver. Bueno, te desmayaste, eso seguro. El resto fijo que es tu cerebro jugándote una mala pasada. Ya estamos con historias. No importa, tenemos lo que vinimos a buscar. No tomo drogas. ¿Toda esta movida por esa estupidez? No parece gran cosa. Da igual lo que parezca. Vale más de lo que ha producido esta mina en un mes. Estaremos... Mira quién viene. Ah, con esto voy... tercera persona, no sé si me... Hay gente que le gusta, pero... Es que a veces te molesta para disparar y tal. Ah, bueno, así... Bueno. En alguna situación... Bueno, está bien que se pueda cambiar, ¿eh? Me mola que tenga esa opción el juego. Me mola bastante. Pero de momento vamos a ir así en primera persona. Más inmersivo. Solo digo lo que se comenta de ellos. Vamos, me apuesto a que la mitad de la plantilla ni cree que existan. La mitad de la plantilla no cree que la Tierra exista. Pero ahí está. Igual pasa con Constelación. Ya, pero... A ver... ¿Explorar el espacio? ¿Quién se dedica aún a eso? ¿No es ya bastante complicado el espacio que conocemos? Para ellos no, por lo que se ve. Vale, Topo. Esclusa. Ponte el casco. Aquí tenemos el menú. Persuasión. Certificado 0%. Puntos de habilidad 0, ¿eh? A ver. Y se me ha quedado sin pila, ¿eh? La zona inferior izquierda. Ah, vale. Esto es... Copa estelar. Habilidades. Inventario. Para habilidades. Quiero ver. Vale, esto es lo que hemos elegido. Físicas, no tenemos ningún... Bueno, esta la de... Esto nos da... Cura 200 de daño. Aumenta un 10%. La carga también, importante. Tenemos más aquí. Gastronomía. Suministro. Robo, esto hay que subirlo. Sí o sí. Curación, supongo que también. Ya veremos. Y métodos de investigación... Tecnologías, piu piu, formación mochilera, pilotaje, seguridad, control de puntería. Vale, bueno, ya iremos subiendo esto, que todavía nos queda. Misiones, no tenemos ninguna seguro. Alterna de tu misión, un pequeño paso. Va, muy bien, muy mainstream.
O sea, ¿nos vamos a la luna o qué? Alterna que la misión sigue sigue en tu hat. Solo se puede seguir una misión a la vez. Selecciona el nombre de la misión para ampliar la lista, bla, 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 bla. Va. Equípate un casco. Vale, y... pastelar. ¿Esto no era inventario? ¿Qué es esto? Esto es un mapa, ¿no? Narion. Misiones... ah, inventario está aquí, vale. Objetos nuevos. Cortador de armas. Traje minería. Mochilas. Aunque esta mochila no tiene mucha historia. Casco. Casco especial de minería. Blindaje. Valor. Blindaje. Vale, favorito, soltar. Atondo minero. A ver. Mono de Argos. Ah, mira, tenemos Neurorin. ¿Esto? Ah, ya te... ah, vale. Recursos. Berilia. Ah, esto es lo que hemos recogido antes. Berilia, celumita. Ya estamos con casco, ¿no? Ya. Perfecto. Me mola el rollo submarino. Madre mía, la música nos come, ¿eh? Muy épica. Demasiado épica. ¿Dónde vamos? La verdad es que Bethesda tiene, o sea, tiene sus defectos, porque los tiene. Pero sí es verdad que son capaces de hacer un juego muy inmersivo, ¿eh? Cuando quieren. La musiquita, los diálogos, las voces al final. Yo creo que si has jugado a Fallout... recuerda mucho Fallout. Y el efecto nostalgia, pues evidentemente, pues está ahí. Pero está bien hecho también, ¿eh? También es decir que... madre mía, el volumen. Sí. Vale. Pues, vamos para allá. Y ponerle subtítulos, porque igual, a ver, sonido, ¿dónde está accesibilidad? Vamos a ponerle subtítulos, porque aunque yo veo, igual vosotros estéis viendo sin sonido, con el sonido bajo, y así por lo menos podéis leerlo. La nueva dio con él. ¿Ah, sí? ¿Y todo salió bien? ¿Como cuando cogimos esos minerales en Bindi? En Casal. Y no, Barret, no fue bien. Se desmayó tras extraerlo. Se despertó soltando una sarta de chorradas. ¿Eso es verdad? Tuviste un viaje, ¿eh? Tuve muchos viajes. Y no había fumado. Fue guay, ¿eh? No es la mejor forma de adentrarse en los misterios del espacio, pero oye, yo también lo sufrí. Vale,
Lo que me entiende, por lo menos. No me importará no ver esta cosa, ni verte a ti, nunca más. Verte a ti. Por eso me caes bien, Lin. Los negocios primero. Barret, los escáneres de la Frontier indican que una nave se acerca rápidamente desde la órbita. Buah. Vaya, pensaba que les había perdido. Ojo, cuidado. ¿Y cómo se pilla? ¡Ay! ¿Cómo se pillaba esto? ¡Ah! 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 Que no tengo... ¡Mierda! Joder, no tengo balas, tío, pero... ¿Dónde hay balas? Bueno, yo esto me lo pillo. Por si acaso yo... A ver, ¿no había balas aquí? Ah, menos mal. ¿Y cómo se recarga esto? Por favor. Ah, vale. Madre mía, la gente pegándose y matándose. Yo voy aquí. Esto voy a ir a teclado ratón porque es más... Este es pirata, ¿no? Ah, que ese es pirata. Con cero. Uf, vale. Salud mejor. La pistolita es un poco meh. Y aquí a lootear todo lo que se pueda. Lo puedo, esto no. Maelstrom. No, Maelstrom no sé qué es. ¿Pistola o qué coño es? Esto me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo. El buen loot. A ver qué más hay por aquí. La nave pirata se ha ido. De rescate, la escoba también. Ya al lootear, no, este no lo voy a lootear, que se me va. Hay mucho loot aquí, ¿eh? Ya empezamos como los juegos de Fallout. El cinturón de Diógenes es verdadero, ¿eh? O sea, no.